La República Dominicana ha tenido un crecimiento increíble en los últimos años, siendo uno de los países con mayor desarrollo de la región del Caribe. Cuenta con los centros comerciales más importantes, marcas de hoteles internacionales y un estilo de vida cosmopolitano. Pero si hablamos de su ciudad capital, podemos destacar que ha tenido unos avances extraordinarios en el sector de inmobiliarios. Y es que en la ciudad de Santo Domingo se encuentran las edificaciones más altas del Caribe insular y proyectos arquitectónicos que le darán modernidad a esta urbe. En esta entrega de Dominican Info les traemos los 15 edificios más grandes de la República Dominicana, según Dominican Info. Pero antes de empezar con el video, les invito a que vean estos otros trabajos que tratan en sí del desarrollo que ha tenido la República Dominicana. Abajo en la descripción les dejaré una lista de reproducción. Cabe destacar que en este video solo tomaremos en cuenta los edificios que en la actualidad están en funcionamiento, claro, haciendo algunas excepciones. Sin nada más que añadir, comencemos con el video. Número 15. Logroval 18. La Torre Logroval 18 será un edificio residencial de 26 niveles y más de 105 metros. Está ubicada en el sector de los Casicascos, específicamente en la avenida Anacaona. Número 14. Torres Aires. Las Torres Aires serán dos torres gemelas de uso residencial que tendrán 26 niveles y 108 metros de altura cada una. Están ubicadas en el sector de Serralles, específicamente frente al Bosque de la Vida. Pese a que estos dos proyectos aún no están terminados, los pusimos en el top porque estas dos torres están en fase de construcción. Número 13. World Trade Center Santo Domingo. World Trade Center Santo Domingo, o Blue Mall como anteriormente se le conocía, es un magno proyecto de inmobiliario único en el país que estará compuesto por tiendas, hoteles y oficinas. Está ubicado en el polígono central de la ciudad de Santo Domingo, específicamente en la avenida Winston Churchill. Este proyecto, que en la actualidad está en construcción, será un complejo de uso mixto compuesto por lo que hoy es Blue Mall Santo Domingo, JW Marriott Hotel y nuevas edificaciones como lo son dos torres empresariales bajo la marca World Trade Center y dos torres de aparta hotel con los nombres de Blue Mall Luxury Suites y Blue Mall Luxury Residence. El viejo Blue Mall tiene una torre de 21 pisos y 105 metros de altura, pero el edificio más alto de este nuevo complejo contará con 29 niveles, por lo que se cree que este proyecto de World Trade Center Santo Domingo tendrá una torre más alta que la que tiene Blue Mall. Número 12. Torre Azul. Saliendo del polígono central y entrando a la exclusiva avenida de la Anacaona, tenemos a la Torre Azul, que es una torre de apartamento de estilo postmoderno y uso residencial, compuesta por oficina y área de gimnasio. Está ubicada en la ciudad de Santo Domingo, en el sector de los Casicascos, avenida Anacaona. La Torre Azul comenzó su construcción en el año 2006 y terminó en el 2008. Es un proyecto de la empresa Construcciones Azules. Cuenta con 27 plantas y una altura de 105 metros aproximadamente. Número 11. Park Towers. Park Towers es una torre de apartamentos con un aspecto muy vanguardista, compuesta por piscina, jacuzzi y gimnasio. Esta edificación también se encuentra en la zona de la avenida Anacaona, a unos cuantos metros de la Torre Azul. Park Towers comenzó su construcción en el año 2014 y terminó en el 2019. Es una obra de la compañía constructora Freecard y Asociados. Esta edificación está constituida por dos proyectos independientes, tanto desde el punto de vista físico como el del administrativo. La torre más pequeña
cuenta con 19 niveles de apartamentos y la más grande, 22 niveles de uso residencial. El edificio más grande cuenta con una altura de 110 metros aproximadamente, lo que la hace más alta que su vecina Torre Azul, y lo podemos comprobar en esta imagen. Top 10. Número 10. Fifth Tower. La Torre Fifth Tower es una esbelta edificación de uso residencial, inspirado en un diseño contemporáneo, compuesta por piscina y área de gimnasio. Esta es otra torre que está ubicada en el sector de los Casicascos, específicamente en la avenida Anacaona, a unos cuantos kilómetros de las dos torres anteriormente mencionadas. La Torre Fifth Tower comenzó su construcción en el año 2016 y terminó en el año 2020. Fue un desarrollo inmobiliario de la constructora Alfa 2000. Cuenta con 28 plantas y una altura de 111 metros aproximadamente. Número 9. Acropolis Center. Regresando al polígono central, tenemos la torre Citibank, también conocida como Acropolis Center, que es una edificación de uso mixto que abarca una plaza comercial y oficinas. La edificación se encuentra en el polígono central de la ciudad de Santo Domingo, específicamente en la avenida Winston Churchill. La torre Citibank comenzó su construcción en el año 1998 y terminó en el 2001. Diseñada por la compañía Boa Asociados, cuenta con 115 metros de altura y 26 plantas que están distribuidas en 4 niveles dedicados a la tienda de Acropolis Center y 16 pisos para el banco Citibank. Esta torre fue el primer edificio dominicano en sobrepasar los 100 metros de altura. Número 8. Torre Mar Azul. Volviendo a la famosa avenida de los rascacielos, tenemos a la Torre Mar Azul, que son un complejo de 3 edificaciones unidas pero independientes de uso residencial, que cuentan con piscinas y áreas sociales. Está ubicada en el sector de los Casicascos, específicamente en la avenida Anacaona, prácticamente al lado de la torre Fifth Tower. La Torre Mar Azul comenzó su construcción en el año 2010 y terminó en el 2014. Fue un desarrollo inmobiliario del grupo Rodelsa. Cuenta con 35 plantas en su edificio más alto y 30 pisos en las otras dos torres. La torre más grande cuenta con una altura de 115 metros aproximadamente. Número 7. Torre Punta Sur. La Torre Punta Sur es un edificio residencial compuesto por lobby, piscinas y áreas de gimnasio. Esta edificación también se encuentra en la zona de la avenida Anacaona, a unos cuantos metros de la Torre Mar Azul. La Torre Punta Sur comenzó su construcción en el año 2015 y terminó en el 2021. Fue un proyecto de la constructora Ginaca. Cuenta con 33 plantas y una altura de 115 metros aproximadamente. En esta foto se puede apreciar que tiene un tamaño muy similar a la de la Torre Mar Azul. Número 6. Regata Altos del Parque. Regata Altos del Parque es una esbelta torre de apartamentos compuesta por piscina y gimnasio. Esta es otra torre que está ubicada en el sector de los Casicascos, específicamente en la avenida Anacaona, vecina de las dos torres anteriormente mencionadas. Regata Altos del Parque comenzó su construcción en el año 2016 y terminó en el 2020. Fue una obra realizada por la compañía constructora Contemega. Cuenta con 30 plantas y una altura de 120 metros aproximadamente. Si se fijan en la imagen que mostramos ahorita, Regata es un poquito más grande que la Torre Mar Azul y Punta Sur. Top 5. Número 5. Malecón Center. Saliendo un poco de la avenida Anacaona y acercándonos más a la costa, tenemos a Malecón Center en el quinto lugar.
un complejo de 4 torres de uso mixto, compuesta de zona residencial, hotel y unidas en los 4 niveles inferiores por un centro comercial que resalta la avenida George Washington, justo enfrente del Mar Caribe. Malecón Center comenzó su construcción en el año 2003 con el área comercial y para el 2004 el área hotelera. El proyecto fue ejecutado de la mano de la constructora Rodríguez Sandoval. De las 4 torres, el edificio más pequeño es el Hotel Hilton Santo Domingo, con 96 metros y 22 pisos, seguido de las torres principales del complejo, llamadas Torres Martillo, con 122 metros y 31 pisos. La torre más alta del complejo es la tercera torre, o Torre Este, con 125 metros de altura y 32 niveles. Número 4. Torre Silver Sun Gallery. Dirigiéndonos otra vez al polígono central, tenemos a la torre Silver Sun Gallery, que es un moderno edificio de usos mixtos que aloja restaurantes, establecimientos de diversión, centros comerciales, un hotel 5 estrellas y espacios de oficina. Está ubicada en el polígono central de la ciudad de Santo Domingo, específicamente en la avenida Tiradentes. El edificio Silver Sun Gallery comenzó su construcción en el año 2010 y terminó en el 2014. Es la torre más alta del polígono central. Cuenta con 30 plantas y una altura de 130 metros sin la corona y 137 metros aproximadamente con la corona. Número 3. Anacaona Sky Tower. Regresando a la exclusiva avenida de la Anacaona, tenemos en el tercer lugar a Anacaona Sky Tower, que es un proyecto en curso muy ambicioso que sin lugar a dudas con su propuesta marcará un antes y un después en el sector inmobiliario de la República Dominicana. Esta edificación es un nuevo proyecto de rascacielos que se convertirá en el primer hotel de la famosa avenida Anacaona. Estará ubicado entre las torres Punta Sur y la Torre Mar Azul y tendrá unas impresionantes vistas panorámicas del Parque Mirador Sur y de las costas del Mar Caribe. La novedosa edificación será construida por las reconocidas constructoras IDM Construcciones y constructora Sukar y se prevé que estará lista para el año 2024. Contará con 41 niveles y aproximadamente 147 metros de altura. Será el tercer edificio más alto de República Dominicana y del Caribe insular. Número 2. Torre Caney. La Torre Caney es una lujosa edificación residencial que desde el 2008 hasta el 2016 fue la torre más alta del país y del Caribe antillano. Está compuesta por vestíbulos, áreas de servicio, piscinas y un helipuerto. Se encuentra ubicada en el sector de Bellavista, específicamente en la avenida Anacaona, aislada del skyline de Santo Domingo. La estructura fue construida entre el periodo 2005 y 2008 por la compañía Rodríguez Sandoval. Cuenta con 40 plantas y una altura de 153 metros aproximadamente. Es la segunda torre más alta del país y de todo el Caribe insular. Número 1. Torre Anacaona 27. La Torre Anacaona 27, desde el 2017, es la edificación más alta de la República Dominicana y de todo el Caribe antillano, dedicada exclusivamente para su uso residencial. Está compuesta por lobby, capilla, piscinas, bares, cocina industrial, salón de fiesta, sala de cines, entre otros. Se encuentra ubicada en el sector de los Cacicazgos de la avenida Anacaona, en el centro del skyline de Santo Domingo. La Torre Anacaona 27 comenzó su construcción en el año 2011 y terminó en el 2017 de la mano de la empresa constructora Rodríguez Sandoval. Cuenta con 41 niveles y una altura de 161 metros sin antena y 171 metros aproximadamente con antena, lo que la convierte en la torre más alta del Caribe insular hasta la fecha.
Como te habrás dado cuenta, todas estas edificaciones que mencionamos en este video se encuentran en la ciudad de Santo Domingo, y la mayoría de las torres más altas están ubicadas en la exclusiva avenida Anacaona. Así como también en el denominado Polígono Central se encuentra el principal centro comercial y financiero de la ciudad capital, convirtiendo a Santo Domingo en una de las ciudades con mayor desarrollo de la región y pudiéndola posicionar como la metrópolis del Caribe insular. Debido al vertiginoso crecimiento que ha tenido el sector de inmobiliarios en la ciudad de Santo Domingo, es probable que este video cambie en algunas posiciones dentro de 5 años, por lo que iremos actualizando el top en la descripción.